¿Vale? Si tienes que elegir, a ver, no es por nada, es simplemente por si en algún momento, claro, ¿vale? Sí, por si alguno tiene alguna cosita, pues simplemente que no se contacte. Bueno, hola, estoy haciendo un directo porque hemos venido aquí al Centro de Protección Animal de las Rozas, hemos venido a por una oveja que aparecía abandonada, que nos vamos a hacer cargo. Y mirar, porque nos estaban enseñando ahora, tienen un montón de gatitos súper pequeños para adoptar, adorables. Y mientras os presentamos a la Peque, que se viene... Bueno, estas tres son hembritas, ¿vale? Sé que algunos de estos gatitos... ¿Cuántos gatitos tenéis ahora? A ver, ahora mismo tenemos en torno a los 30 y algunos otros más en casa de acogida. Hay muchísimos menos que otros años porque hacemos muchísimo CER, ¿vale? Pero es verdad que esto... El CER es esterilizar a las gatas, ¿no? CER, gatas y gatos. Claro, sí, esterilizar a todos para que no nazcan bebés. Retornar, aquí además también salen vacunados y con el microchip a nombre del Ayuntamiento y el Centro de Atención Animal. Y entonces este año sí que hemos notado que tenemos muchos menos gatitos pequeños, pero es verdad que en el momento que a lo mejor... 5 gatas, daros cuenta que la extensión de las rozas y de las matas es muy amplia. 5 gatas, pues a lo mejor no hemos llegado a ellos y paren, ¿vale? Pues, ¡ay, qué buena! Como es lógico, ¿verdad? Como es lógico, pues cada camadita es de 5 o 6, entonces, pues bueno, mirad, hay algunos preciosísimos. Mira esta gatita cara. Una enamorada absoluta de las tricolor. Y de los carey. De los negritos y de las carey. Aquí podéis ver una tricolor ahí al final, que fijaros qué cara tan preciosísima. Mirar el negrito. Bueno, ay, los negritos son adorables. Y ay, aquí arriba, mirad, estos dos hermanitos que vamos a intentar... Bueno, siempre intentamos que se vayan de dos en dos, eso es súper importante. Primero, es muy importante por vosotros, lógicamente, porque ellos van a estar muy acompañados... Vosotros no tenéis que estar a lo mejor tan pendientes si llegáis tarde a casa, en fin, todas estas cosas, ¿no? Y además entre ellos hay un equilibrio mucho mejor, entonces no van a estar arañando en casa, juegan entre ellos, y aquí os vamos a dar todas las pautas y todo lo que necesitáis para que estén perfectamente en vuestra casa, con que nada, animaros a adoptar una parejita. Que yo me los llevaría a todos si pudiera. Yo también a todos, pero no se puede. Entonces, pues nada, necesitamos unas cuantas familias muy responsables. Ya sabéis que de aquí salen con su microchip, con sus vacunas. A los 6 meses todo, se esterilizan en el centro. Sí, sí, todo en regla. Todo fenomenal, con sus cartillas. Sanitariamente y todo. Tenéis las consultas gratuitas. Mira este bebé. Cualquier cosita que haya que hacerles más adelante siempre será a precio coste. Animaros, que de verdad que son de comérselos. Mirad estos dos, por ejemplo, están juntitos. Aquí tenéis a un pequeñajo, no sé si es pequeñajo o pequeñaja ahora mismo, ¿vale? Pero que se puede ir de forma independiente, por si alguien es muy cariñoso. Por si alguien ya tiene un gatito y quiere que un compañero esté con él, porque aquí también os vamos a decir de qué manera se pueden adaptar perfectamente el uno al otro. Bueno, ya sabéis, yo vivo con... Bueno, en el santuario vivimos con 12 gatos. Vas a ver que por aquí tenemos más. Pero yo opino, de hecho, y seguramente opinéis como yo, que dan el mismo trabajo un gato que dos, incluso menos. ¿Dónde estás con él? A ver, van el mismo trabajo y más que nada se entretienen, juegan, luego tienen su mismo arenero, ¿vale? Su mismo rascador, están acompañados. Hay veces que estamos fuera de casa demasiado tiempo o incluso si nos vamos un par de días y les dejamos sus tolvas de comida y de agua, su arenero muy limpito. A lo mejor pasa algún vecino a verlo, ¿no? O algo así. Pero no es lo mismo dejarle solo que dejarle acompañado. Bebé, bebé. Bueno, no puedo ser más simpático, ¿verdad? Mira qué besos te da. Mira qué besos te da. ¿A qué vuelo? Mira, su patita. A todo la vida y por haber. Su patita. Ay, su patita. Bueno, mira, acabas de ir. Ay, su patita. Yo la he visto desde aquí. Pues, de verdad, animaros a adoptar porque ya veis todos los gatitos. Ya una última vuelta. Bueno, pues me llevan a ver. No os podemos enseñar todo lo que tenemos, pero por lo menos parte, ¿vale? Sí. Y son todos, como decía, o han nacido en la calle, ¿no? O sea, que necesitan familias, de que hay una gata que ha tenido o han sido abandonados. En este caso nos avisan de una gata que a lo mejor no hemos llegado a tiempo con el tema del método CER y entonces que ha tenido gatitos. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos para allá, cuando la mamá ya ha destetado, cogemos a la madre, la esterilizamos, retornamos y los bebés los damos en adopción. Ahora podemos hacer esto, al principio era muy difícil porque había tantísimos, pero como hemos ido esterilizando y castrando tantos, pues es más sencillo. Mira aquí, que está colgado completamente. Oye. Bueno, aquí tenéis una carey, preciosa. Qué bonita, una carey y un negrito, animo completamente. ¿Qué haces tú ahí colgado? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces colgado? Nada, que se quiere ir a una casa ya, como veis es muy avispado. Que te va a caer. Esta carey es de comérsela. Mira que está aquí, aquí. Ay, las careys son unas gatas guapísimas y aparte tienen una historia muy bonita por si alguien la quiere buscar. Buscar mira, careys mira, y buscar luna y sol para que sepáis cómo nace la gata carey. ¿Y tú, negrito? Ay, el negrito, qué lindo. ¿Y tú, la bebé? Sí, oh, qué guapa. Mira, quieren salir todos. Quieren salir todos. Quieren salir todos. En una casa. Están diciéndoos todos, ay, venid a por nosotros. Vale, una familia. En principio se pueden ir en acogida, pero a la hora de adoptar ya es cuando tienen su microchip. Claro. ¿Y también necesitáis casas de acogida o no necesitáis? Hombre, se necesitan casas de acogida. Lo que más, adoptantes responsables. Pero lo que más de todo, adoptantes responsables. Ahora que están en la edad, sí, os vamos a explicar todo, todo. Mirad, aquí tenemos unos poquitos más. ¡Ay, por favor! Pero estos son buenísimos de la muerte. Pero mirad que... A ver, deciros a todos que la persona que gestiona las adopciones, que la hace fenomenal, que es Adriana, ahora mismo está de vacaciones. Entonces no sé si algunos de ellos estarán ya reservados, ¿vale? Sí, pero bueno, en el fondo de verdad que es que son estupendísimos. El lunes, ¿no? Mañana hay que llamen o que nos escriban, escribirnos a ayuda@abrazoanimal.org. A ver, ¿puedes repetir? Que por si alguien... ayuda@abrazoanimal.org o si no podéis llamar al 91 630 15 24 en horario de 10 a 2 y de 4:30 a 7. Si en algún momento veis que no cogen el teléfono, no es que no lo cojan, es que a lo mejor están hablando por teléfono, claro, y en algún momento puede que nos salga comunicando, ¿vale? Seguir insistiendo, sábados y domingos nos podéis llamar de 10 a 2. Y bueno, espero encontrar... Bueno, espero... Ahí ¡esa es nuestra oveja! Mira, vuestra oveja está diciendo sí, sí, hacer la casa, adoptar, pero adopciones muy responsables para siempre, ¿eh? Que... Los gatitos pueden durar 18 años, en fin, tiene que ser un miembro más de la familia. Nuestra ovejita nos reclama. Os reclama, os reclama. Pues ya veis qué monada. Y por favor, esto es lo más importante de todo. Esterilizar y castrar a todo lo que se menee, que hay un montón de animales que están buscando hogares responsables. Y estos seres vivos, ya sean más pequeñitos o de edad más adulta, son fabulosos y hay que encontrar un hogar para cada uno de ellos. Siempre que veis aquí nuestro cartel, ¿verdad?, que dice colabora, lo primero de todo, por supuesto, no abandones, adopta, esteriliza, castra y difunde, ¿vale? Vamos a ver si entre todos conseguimos que no haya... Pues eso, que adoptéis. Gracias, cada uno podemos poner de nuestra parte, nosotros nos podemos hacer cargo de una preciosa ovejita. Y si todos le diéramos un hogar a un animal de la calle, pues este sería un mundo mejor, responsablemente. Y os vamos a dejar porque luego la presentaremos, vamos a conocer a una oveja que ayer aparecía abandonada y luego la presentaremos más tarde. Y espero que os haya gustado mucho el vídeo, a mí ver gatitos es algo... O sea, te lo juro, es como terapéutico para mí ver gatitos pequeños. Yo creo, de verdad, que es estupendo, sobre todo cuando están cuidados. Pero cualquier animal bien cuidado, con responsabilidad y con una tenencia responsable, cualquier animal, es que lo ves y es que te transmite algo muy positivo. Muy bonito, bebés. Pues luego os contamos. Chao.